Y yo que pasa, estamos aquí Kimation Crane y vamos a traeros cambios para el parche 5.6, actualización 1. Tenemos cambios a Aatrox, Annie, Darius, Evelyn, Galio, Irelia, LeBlanc, Nocturne, Rammus, Singer, Sion, Veigar, Ziggs, Sylian y Machete de Cazador. Aatrox, que ahora su ultimate, aumenta la barra de Pozo Sangriento en 20% por cada campeón golpeado. Me refiero a ese daño de área que hace. Annie, con su ultimate, el daño del oso Tibers de área es ahora de 20, 30, 40 en vez de 35 a todos los rangos. Darius, su ultimate tiene un coste de maná de 150-0 y el ultimate también a nivel 3 se resetea totalmente con un asesinato, en plan como antiguamente. Evelyn, la pasiva de Evelyn dice que se mete en sigilo ahora a los 6, 5, 4, 3 segundos, dependiendo del nivel 1, 6, 11, 16. Fuera de combate, y antes era 6 segundos. La W, la pasiva de la W. Ahora los hechizos que den a los campeones reducen el enfriamiento de la W en un segundo. Y antes lo que hacía era que aumentaban el movimiento de Evelyn de 4 a 20 durante 3 segundos, acumulable 4 veces. Galio. La E tiene un enfriamiento ahora de 13 a 9 segundos y antes era de 12. Irelia. La E tiene un daño de 80 a 240 en vez de 80 a 280. LeBlanc, su ultimate, tiene ahora todo con escalaciones menores y la ultimate con la Q tiene escalación 0,6 en vez de 0,65. La ultimate con la W tiene escalación 0,9 en vez de escalación 0,95 con 975, joder. Y la ultimate con la E tiene escalación con 0,6 y antes era 0,65. Nocturne tiene su enfriamiento de la ultimate ahora a los 150, 125, 100 segundos y antes era 180, 140, 100 segundos. Rammu, coste de maná reducido en la Q, que ahora es de 60 a 80 y antes era de 70 a 110, que era una barbaridad. Singed. La E tiene un daño ahora de 50 a 110 más 6 a 8% de vida máxima del enemigo, con básicamente un daño máximo de 300 contra los bichos de la jungla y minions, y antes era de 80 a 260. Sion. Ahora en la última de Sion, si un enemigo está a nada de morir, un campeón enemigo, y tú vas con la ultimate y la atropellas, no te para, simplemente lo matas y sigues con la carga. Veigar, la pasiva ahora regenera un 1,5% de maná más por cada un 1% de maná que le falte, antes era un 1%. La Q tiene un enfriamiento de 5 segundos en vez de 7 a 5 segundos como antes. La Q tiene un rango de 950 en vez de 850. Ziggs, coste de maná ahora de 50 a 70 y antes era de 50 a 90. Zilean, enfriamiento de la Q de 14 a 6 segundos y antes era de 18 a 6 segundos. La Q tiene una escalación a 0,9 en vez de 0,8 y un coste de maná en la W ahora de 40 en vez de 50. La E tiene un coste de maná ahora también de 50 en vez de 50 a 70. Vamos con Machete de Cazador. Ahora la pasiva regenera 6 de vida cada 5 segundos, antes era 7. Y la regeneración de vida, de esos 6 de vida cada 5 segundos, aumenta a 12 si tienen menos de 50% de vida. Y no hay regeneración contra el bicho del río. Estos cambios, tenemos a lo de Aatrox, que es un bufeo para que al tirar ultimate tenga el máximo de velocidad de ataque. Annie, que hombre, era un poco exagerado lo que metía el oso a rango 1 en área. Darius, que le van a dar esa ultimate para que a late game pueda encadenar ahí los kills, como antiguamente. Evelyn. Evelyn ahora se mete en sigilo más rápido, eso está bastante bien. Y lo de la W, no me acuerdo qué enfriamiento tenía la W. Depende mucho de eso. Si es de menos de 8 segundos, estará muy bien. Si es de más, pues estará bastante jodido. A mí me gustaba como estaba antes, pero bueno, veremos. Galio, un bufeito bastante bueno para para la E, que tiene un enfriamiento bastante alto aún así. Irelia,
que tenía un daño muy alto a rango 5 en la E. 280 para ser un golpe melee es bastante, bastante. Luego LeBlanc, le han nerfeado la ultimate. Y es que tiene un daño bastante alto, una escalación jugosa. Nocturne, han decidido que pueda gankear con la ultimate más a menudo. Así que enfriamiento más bajo a los primeros rangos. Rammus, al coste de maná, se lo han regulado un poquito porque eso de 110 de maná a rango 5, eso era absurdo. Singed, ahora la E quita con porcentaje de vida máxima del enemigo. Eso va a dar bastante jugo cuando se lo hagas a algún enemigo tanque y esas cositas, ¿no? Va a estar bastante gracioso. Quitarle un 8% va a estar bien. Luego tenemos Sion, lo de que atropella. Es un detalle que salió en Reddit, lo comentaron. Y pues al final se ha implementado porque no afecta mucho al método, a la forma de jugar de Sion. Y es algo lógico, que si alguien muere queda muy gracioso que lo atropelles y sigas para adelante, ¿no? Vamos con Veigar. Regeneración aumentada, pues bueno. La verdad es que con los cambios que ha recibido la regeneración de maná en esta season, Veigar no lo he probado y no sé si se quedaba sin maná o no. Pero bueno, un bufeito bastante bueno. Lo de la Q ya empieza a ser un poco preocupante porque es cada 5 segundos de base y tiene 950 de rango. 850 era bastante. 950, yo no sé cuánto rango tenía la Q de Nidalee. Pero yo digo que la Q de Nidalee tenía por los 1100 o menos. Pues imaginaros 950. Es bastante, bastante. Luego tenemos Ziggs. Le han puesto el coste de maná, no sé si superior a como estaba cuando todo el mundo lo usaba o no. A lo mejor le han quitado el nerfeo que le pusieron y pues ya está, ¿sabes? En plan por épocas, como... O sea, pues eso, coste de maná reducido en Ziggs. Que está bien porque 90 de maná, cada Q que las tirabas cada 3 segundos o menos, pues te follabas el maná. Zilean, 18 segundos era un absurdo, la bomba. Luego tenemos lo de... que tiene más escalación con la Q. Hombre, no sé yo qué decirte. Porque es que como metas los dos bimbazos con esa escalación, lo flipan en la mierda, ¿eh? La W, coste de maná reducido. Y la E también. Pues la verdad es que yo me quedaba sin maná con Zilean a no ser que me comprara el Grial y algún objeto de regeneración más. O sea que bastante bien. Luego tenemos lo del machete de cazador. Eso es para ayudar a los junglas que junglean lento para tener esa regeneración extra cuando tienen menos de 50% de vida. Con lo cual va a ser muy conveniente no usar las pociones al principio y reservárselas para cuando estéis terminando la primera ronda o lo que sea, y así tener esa regeneración extra con el 50% de vida. ¿Vale? En fin, comentadme cuál es el cambio que más os ha sorprendido a vosotros. A mí el de Darius me ha parecido en plan de... Uf, hola, ¿qué hace? ¿Sí? Que like favorito ayuda un montón. Cualquier cosa ya sabéis que @KemissionCrane me lo podéis comentar lo que queráis. Y nada, nos vemos.